¿Qué tal? Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Tomás Vieda. Bienvenidos entonces a este cuarto encuentro del PROGENI y la Universidad 3 de Febrero. Le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento por estar aquí y a nuestro panel de lujo. Hoy tenemos un tema que también consideramos que es muy importante, un tema crucial para todo lo que tiene que ver con la industria nuclear y con la tecnología nuclear, que tiene que ver con la licencia social. Tenemos un panel muy variado de todas partes del mundo, con mucho expertise, con mucha experiencia. Tenemos cuatro presentaciones muy buenas. Como siempre, vamos a ir recibiendo las distintas preguntas y vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Sin tomarme más tiempo, quiero pasar directamente a la primera presentación. La primera presentación va a estar a cargo de Susan Jaworowski, que es consultora del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Susan es asesora de los programas de calidad de vida del Organismo Internacional de Energía Atómica, incluido Zodiac, el programa que despliega la tecnología nuclear alrededor del mundo para diagnosticar y frenar el COVID-19 y otras enfermedades surgidas de los animales. Antes de trabajar en el OIEA, Susan trabajó como asesora senior en políticas y comunicaciones para el Departamento de Energía y la Oficina de Energía Nuclear de Estados Unidos. En ese rol, ella fue el punto de contacto entre la Oficina de Energía Nuclear, el Secretario de Energía y la Casa Blanca. Lideró, a su vez, política y estratégicamente esa oficina y se encargó de la difusión y la educación en el área civil de la energía nuclear. Susan también fue presidenta del IFNEC. Como ustedes bien saben, es una organización que reúne a 65 gobiernos dedicada a la colaboración mundial en los usos pacíficos de la energía nuclear. También fue vicepresidenta de C3E, Energía Limpia, Educación y Empoderamiento, una iniciativa que promueve la diversidad de género en distintas conferencias ministeriales de energía limpia. Previo a trabajar en el Departamento de Energía de Estados Unidos, Susan trabajó como directora de la campaña política del actual presidente Donald Trump y Pence en el estado de Indiana. Y durante 15 años previos a esta posición, la señorita Jaworowski se dedicó a la consultoría, provisión de asesoría y guía en asuntos de comunicación, asuntos gubernamentales y análisis de mercado en temas de energía, educación y consumo masivo. Susan estuvo casada con Steve Jaworowski por 30 años y tiene actualmente cuatro hijos. Susan, te damos el piso y te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo por estar aquí. Voy a compartir entonces tu presentación. ¿Estamos? Adelante. Thank you, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Hola. Buenos días, que tengan buenos días, amigos y amigas de todo el mundo, y ciertamente mis amigos de Argentina que están observando esta presentación. Es un placer absoluto para mí estar aquí con ustedes hoy y estar comunicándome con ustedes. También debo darle un agradecimiento a mi estimado amigo Julián Gadano, a quien conocí muy bien a través de la presidencia. Él fue el presidente de la organización IFNE el año previo al que yo fuera y trabajamos en conjunto muy bien. Realmente es un estimado amigo. Quiero reconocer su liderazgo y quiero agradecerle por haberme invitado hoy. Yo estoy feliz de presentar sobre este tema, básicamente la licencia social relacionada con la energía nuclear. Quiero aportar la perspectiva que me parece que es una perspectiva importante. Se condensa en tres esfuerzos de llegada a la comunidad: educación, comunicación y finalmente aceptación. Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Entonces, allí quiero darles un poco de información general rápida. Y esto tiene que ver con aquello en lo que estoy trabajando ahora, Zodiac, en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tomás, mis diapos están avanzando conforme mi discurso, estás pudiéndolo hacer. Perfecto, gracias por indicármelo. Entonces, yo ahora estoy con la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica en Austria, y estoy trabajando en Zodiac. Es
un programa para prevención de pandemias. Se concentra en enfermedades animales y transportadas por insectos, virus y bacterias como el ébola, como la gripe aviar, porcina y el COVID. Y aplican tecnología nuclear para eliminar estas enfermedades mientras que siguen estando en el reino animal antes de pasar al reino humano. Y esto está fuera del reino de lo que uno piense cuando piensa en tecnología nuclear. Sin embargo, es una aplicación sumamente importante de la tecnología nuclear. Zodiac, como uno de varias aplicaciones desarrolladas a nivel humano por el OIEA, incluye la prevención de la pandemia, diagnóstico del cáncer y tratamiento, recursos de agua, energía limpia, infraestructura, abordando la contaminación de los plásticos e incluso comidas y agricultura, y también esfuerzos que hacen a la diversidad de géneros. Esto muestra que lo nuclear tiene muchas aplicaciones que tienen implicancias mayores en los aspectos sociales de nuestro estilo de vida. ¿Podemos pasar a la siguiente diapo, por favor? Quiero mostrarles un estudio de caso desde mi época en el Departamento de los Estados Unidos de Energía, Oficina de Energía Nuclear. Mi jefe, el secretario Perry, me pidió que hiciera un refrigerante nuclear y tiene que ver con lograr la licencia social para ejecutar proyectos nucleares, comprometiendo a la gente, educándolos a través de conversación y dándoles luz sobre ciertos temas. En este programa, en este estudio de caso, queríamos crear una conversación bidireccional con toda nuestra audiencia y educarlos acerca de la realidad de lo nuclear, no sobre la base de propaganda, sino más bien sobre la base de la realidad de lo que lo nuclear puede aportar a nuestras vidas. En esta área nos concentramos en cuatro mercados principales: el mercado de la juventud, en donde desarrollamos grupos de millennials, los hacedores de políticas, en donde hicimos educación, lanzamientos y aprendizajes, y también lo que es el programa K12 de llegada a la comunidad, en donde desarrollamos el programa de estudios para la educación en K12. Y finalmente, el público en general, en donde pusimos medios sociales y comunicados de prensa. La siguiente diapo nos muestra la llegada a la juventud. Estas imágenes muestran imágenes del programa de los millennials. Estos programas como forma de invitar a los jóvenes a poder llegar a distintos entornos. A veces era en un bar o en un restaurante, en un happy hour con juegos y preguntas y respuestas, todas en torno de lo nuclear. Los jóvenes podían reunirse y hacer sus preguntas si tenían alguna con respecto a lo nuclear. En general, estas preguntas giraban en torno de desafíos y en torno de lo que es la disposición y la eliminación del material nuclear y la seguridad que hace a lo nuclear. Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Y la siguiente, por favor. Muy bien, perfecto. Ahí estamos. Entonces, esto es el programa de grupos millennials. Es una conversación bidireccional con los jóvenes en donde traemos a expertos en la materia, a veces a nivel laboratorios nacionales de ciencias o a veces en un entorno de bar y restaurantes, a veces en las instalaciones universitarias. Y en general, hablamos sobre estas cuestiones que hacen a la cuestión de energía atómica en general. En California invitamos a un astronauta que habló acerca de la aplicación nuclear para programas de propulsión al espacio. Los jóvenes vienen, pueden preguntarles a los expertos en la materia sobre estos programas y les dan feedback. Y entonces pueden tener una conversación ida y vuelta. Siguiente diapo, por favor. La siguiente diapo habla acerca de nuestra llegada a la comunidad, a los legisladores. Esto muestra este programa de lanzamiento y aprendizaje de red atómica. Nosotros lanzamos esto en Capitol Hill. Hicimos esto a nivel mensual. En el almuerzo invitábamos a miembros del Congreso para tener pollo y alitas de pollo y otros alimentos para compartir en el almuerzo y hablábamos de reactores, propulsión en el espacio, también el uso pacífico de la energía nuclear y también aplicaciones como las que yo refiero acá, infraestructura de energía limpia, la energía nuclear y la energía renovable.
Esto hacía que los legisladores se empaparan de estos temas y pudieran sentirse cómodos preguntándoles preguntas, valga la redundancia, a los expertos en la materia. La siguiente área tiene que ver con la llegada a la comunidad, el programa K-12, de jardín hasta los de 12 años de edad. Tiene que ver con educación sobre la base de la realidad, tecnología e innovación, no sobre la base de meras tácticas o propaganda, sino más bien la realidad de lo que lo nuclear le aporta al mundo. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, junto con la red de Discovery, el canal Discovery de Educación, en donde se armó un programa de comunicación junto con la Sociedad Estadounidense de lo Nuclear para distintos niños de educación primaria y secundaria, para poder enseñarles un valor interactivo de alta producción, un entorno excitante que incluía programación digital y también campamentos virtuales. Esto haría que los niños les mostraran a otros niños cómo es trabajar en el Laboratorio de Ciencias Nacionales de Idaho, básicamente haciendo un tour virtual del Laboratorio de Ciencias. Otro tour mostraba en la planta nuclear más grande de los Estados Unidos, la de Palo Verde, para ver cómo se reciclaba efluente como refrigerante para la planta nuclear. Y finalmente, el siguiente programa muestra todas las aplicaciones espaciales de cómo la propulsión nuclear se utiliza y cómo la energía nuclear se utiliza en el espacio exterior. Entonces, trabajamos con el Departamento de Energía de los Estados Unidos en este campo virtual. Acá al público general. Es importante que la gente aprenda de una manera no amenazante, fácil de entender en un entorno simple, para poder ver acá un par de infografías y artículos que nuestra oficina usa para comunicar de qué se trata lo nuclear. A la izquierda tenemos los puestos nucleares en los Estados Unidos. Habla acerca de cuántos puestos de trabajo hay, el salario promedio. Y a la derecha tenemos esta infografía de un artículo escrito que se llama las 7 cosas que en Los Simpson no se tocaron profundamente y bien con respecto al área nuclear. Una conversación realmente franca que atrae la comunicación de los millennials y la gente más grande, incluye la generación de los baby boomers que crecieron con Los Simpson y que generalmente se les pintó un panorama muy negativo de lo nuclear. Esto tiene que ver con educación, comunicación bidireccional para los medios sociales, para poder tener una página de Facebook, una cuenta de Twitter, LinkedIn, un canal de YouTube y blogs en nuestro sitio web, y estamos llegando a más de 300,000 personas todas las semanas con esta llegada a la comunidad. Pasemos a la siguiente diapo. Quiero resumir lo siguiente. Así es como nosotros lo abordamos desde el Departamento de Energía Nuclear de los Estados Unidos. Quiero sugerir que los elementos clave de todo programa de licencia social, cuando hablamos de no nuclear, es conocer primero a la audiencia, cómo la conversación es bidireccional, es un compromiso, y luego tener un diálogo realmente permanente. No es simplemente poner propaganda o acallar preguntas que tal vez nos parezcan irrelevantes, sino escuchar a la audiencia, sus objeciones, sus preguntas, y poder entonces abordarlas de una manera relevante y comprometedora. Con esto concluyo mis comentarios y les agradezco muchísimo por haberme invitado en el día de la fecha. Espero que haya sido útil mi intervención y me quedo atenta a la parte de preguntas y respuestas cuando nuestro moderador lo considere adecuado. Gracias, Susi, por esa impresionante presentación, realmente muy interesante, y me parece realmente muy interesante, en especial esto, bueno, lo de los Simpsons, obviamente, ¿no? Pero parece algo que parece más en chiste, pero creo que es muy importante, ¿no? Para pensar las imágenes comunes que tiene, y esta idea muy interesante del diálogo constante, ¿no? Digamos, y de no eludir algunas discusiones, sino intentar enfrentarlas y tener un diálogo constante. Así que muchísimas gracias de verdad, Susi, por esa gran presentación. Estoy seguro que va a haber varias preguntas. Por cierto, si quisieran hacer preguntas, las mismas hay que enviarlas por mail a la dirección de mail que es conferencia virtual, todo junto, conferenciavirtual@untref.edu.ar. conferenciavirtual@untref.edu.ar. Seguimos entonces con la siguiente presentación. Vamos ahora a tener la grata presencia de Dominique Mouliot, perdón si mi francés no es el más correcto.
Dominique es la nueva presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres en lo Nuclear, WING Global. Dominique es una de las más reconocidas líderes en negocios en el sector nuclear francés. Ella empezó su carrera profesional como ingeniera de investigación química en la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de ese país, liderando proyectos para el Ministerio de Defensa francés. Entre 1979 y 1996, ella estuvo en puestos de gerencia de productos y directora de ventas y marketing, en Francia y otros países, en el campo de la ingeniería nuclear y sistemas de medidas para la seguridad radiológica de las instalaciones nucleares, los trabajadores y la población. Ella además tuvo una posición de gerenta senior en grupos muy reconocidos. Actualmente se encuentra trabajando para el grupo español CD, Servicios de Energía, como vicepresidenta de ese grupo en Francia. Ella fue además la presidenta de WING Francia por 15 años, cofundadora de WING Europa en 2010 y presidenta de WING Europa por 6 años y vicepresidenta de WING Global 2012 a 2016. Dominique, te damos entonces la palabra y te agradecemos muchísimo por estar aquí. Ya mismo entonces paso a compartir la pantalla. Un segundo. Vamos a hacerlo así, mejor. Okay, thank you very much. It's okay. You hear Muchas me? Gracias. ¿Me escuchan? Yes, you hear me. Perfecto. Qué bien, todos. Yes. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes. Sí, sí. Yes. Okay. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias. Les agradezco por haberme invitado a este evento de tanta importancia. Realmente es el primer evento en el que yo participo desde haber sido electa oficialmente como nueva presidente oficial de WING Global. Y esto hace dos semanas, menos de hace dos semanas. Así que mi primer evento desde ese entonces. Primero que nada, permítanme presentarles WING Global, esta asociación. Siguiente diapo, por favor. Tomás. Muy bien. Entonces, las mujeres en la Global Nuclear fue fundada en 1993. Nosotros tenemos una existencia que larga de larga data y a la fecha tenemos unos 35.000 integrantes que forman parte de esta red y estamos representados en distintos países que forman parte de esta institución WING Global. Somos una organización sin fines de lucro de mujeres que trabajamos de modo profesional en distintas áreas de la energía nuclear y aplicaciones que hacen a la radiación. Nosotros tenemos miembros que tienen un compromiso en común y este compromiso tiene que ver con ofrecer información y comunicarse con el público. Nuestra misión es desarrollar un diálogo con el público. Y Suzanne insistió sobre el tema del diálogo, dialogar con el público para promover conciencia y educación con respecto a la contribución de las tecnologías nucleares a las personas, los jóvenes en particular y a la sociedad en general. Nosotros aportamos conocimiento y experiencia, el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros y los capítulos que hacen a nuestra organización. Promovemos el interés en la ingeniería nuclear y distintas aplicaciones en el campo de lo nuclear entre las mujeres y los jóvenes. Y también otra misión que nos destaca es alcanzar un grado de diversidad, en particular un equilibrio en géneros en lo que son las profesiones que hacen a la ciencia nuclear. Nuestra visión, si pasamos a la siguiente diapo, Tomás, por favor, es básicamente lo que está escrito en nuestra carta fundacional desde hace más de 25 años. Y yo creo que esta visión es totalmente acertada, está relacionada y hace correspondencia a lo que hace a la licencia social, que es justamente el tema central de nuestro webinario del día de hoy. Siguiente diapo,
porque no quiero leerla al detalle para no extenderme por demás. Para generar este foro tenemos 4 temas principales: comunicar permanentemente a través de redes sociales para lograr la percepción del público, atraer a personas jóvenes por medio de lo que es este grupo de generación jóvenes de WIN Global. Estamos generados y creados dentro de nuestra asociación. Ser un actor activo en el debate del cambio climático, es decir, lo nuclear a favor del clima, la energía nuclear como energía limpia, y promover aplicaciones de tecnología nuclear y su diversidad de aplicaciones a través de nuestra presencia en 142 países diferentes. Siguiente diapo. Entonces, comunicación externa está orientada al público en general para poder demistificar lo que hace a las aplicaciones nucleares y a la radiación nuclear. Orientado a la generación de jóvenes para poder que ellos tengan un compromiso activo y directo en la coordinación y promoción de las redes WIN Social, en las redes sociales de WIN, ¿no? Y el objetivo es las mujeres, por supuesto, y con ellas comunicarnos desde una perspectiva de género, hacer visible el aporte de las mujeres dentro de la industria nuclear y concientizar sobre la existencia de los obstáculos que podemos encontrar en todos los niveles, esto a través del diálogo. Siguiente. Bueno, muy bien. Nosotros pensamos que a su vez también es muy importante poder promover ciencia y atraer a los jóvenes en el campo de la ciencia. Nosotros pensamos que es sumamente importante cerrar la brecha que existe entre la comunidad nuclear y la sociedad en general, poder entonces generar una comunidad abierta dentro de lo que somos nosotros. Para lograrlo, queremos generar material audiovisual que contenga contenido sólido y que sea atractivo, y poder tener una presencia firme y amable en distintos ambientes, es decir, eventos clave que hacen a los campos de ciencia, tecnología, innovación y también cuestiones que hacen al género. Siguiente. WIN Global Young Generation, es decir, generación joven de la WIN Global, como grupo de interés que ha sido creado recientemente para atraer y federar a la generación de jóvenes dentro de la Global WIN, promover al sector nuclear como un sector interesante, tecnológico e innovador, en el que se puede encontrar el primer trabajo y en el que se puede hacer carrera. Fortalecer las relaciones y la colaboración entre la generación joven internacional del campo nuclear, la IINC y WIN Global. Lanzar actividades de interés para los jóvenes, mentorazgo, oportunidades de trabajo, conferencias, visitas técnicas también, muchísimas actividades que tienen por fin la capacidad de atraer a los jóvenes y fortalecer acciones para dar soporte al desarrollo profesional de mujeres jóvenes. Me gustaría mencionar un ejemplo que es realmente muy interesante. Yo he creado hace 10 años en alianza con EDF, entre WIN y EDF. Generamos un núcleo dedicado a jóvenes, mujeres jóvenes, de escuela media hasta nivel universitario. Y estamos incluyendo también a mujeres profesionales que trabajan en la industria nuclear. Y todos los años damos premios, presentamos premios a varias mujeres y a distintos estudiantes, y financiamos
una pasantía que puede darse a lugar en alguna compañía para poder federar a las mujeres y empoderarlas en la industria nuclear y también para promover nuestro sector y también para atraer a estos estudiantes, a estas estudiantes. Realmente es muy interesante. Ahora hemos llegado a más de 2,000 jóvenes y todos los años logramos mucho éxito con esta movida de los premios. Y nos parece que es realmente muy importante que los jóvenes puedan hablar entre los jóvenes. Realmente este es el motivo de este Win Global Young Generation, de esta movida. Luego, en siguiente término, siguiente diapo, por favor, ser activos y reconocidos como actores. Pensamos que debemos ser un actor activo y reconocido en el debate que se está dando lugar sobre el cambio climático. Lo nuclear está a favor del clima, esto como logo muy importante. Y tenemos que tener un rol activo y contribuir a este debate del cambio climático. De hecho, estamos teniendo una oportunidad activa en la COP21 para poder escribir un documento científico que se leyó durante esa conferencia y tuvimos la intención de participar también en la COP26 que se va a llevar a cabo en Glasgow el próximo año. Por supuesto, queremos participar en debates clave, en conferencias, en eventos vinculados con el cambio climático. ¿Por qué? Porque Win Global también es una red de expertos y entonces realmente podemos aportar análisis que es imparcial y opiniones de esta misma envergadura. Siguiente diapo. Por supuesto, acá promover aplicaciones de tecnología nuclear a través de nuestra red con presencia en más de 142 países. Todos los años estamos en todos los países en donde hay conferencias locales en alianza con otras asociaciones con orientación pública realmente para poder desarrollar la aceptación social de la energía nuclear. Y hay ejemplos de tales acciones locales que han sido desarrolladas por WIN Argentina. Podría mencionarlas y si tienen preguntas en lo que se refiere a estos eventos, hay un asistente en nuestro webinario que está en la vicepresidencia de WIN Global que ha sido recientemente electo o electa, que es Melina Belinco. En siguiente término, WIN Argentina, que promueve el debate sobre el cambio climático y participó en un debate en paneles con expertas femeninas en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería. Creo que esto fue también un muy buen ejemplo de una conferencia y de un evento en el que se promueve la energía nuclear y en donde a los alumnos, a las alumnas, se le da la oportunidad de participar en este viaje técnico a un punto, a un sitio, que fue realmente muy interesante. Esto en Lima. Lima, Zárate. En Argentina, formamos parte de la acción global que es Parémonos a favor de lo nuclear, una iniciativa para comprometer y educar al público acerca de los beneficios de la energía nuclear y abordar distintos mitos que están muy diseminados. Las mujeres lideraron las acciones en Argentina y en América Latina para promover la energía nuclear desde una perspectiva de género. Y también hubo actividades interactivas y muy lúdicas. Esto incluyó música, actuaciones de clowns, imágenes para pensar visualmente, juegos y películas. Y con esto concluyo. Esto es lo que yo quería presentar
al Pleno con respecto a la misión, visión y las acciones de WIN Global. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Dominique, por esa tan interesante presentación. Creo que has traído puntos muy, muy, muy interesantes para que podrían dar para varias horas de discusión muy, muy buena. En especial esa, digamos, la idea de desmitificar algunos fantasmas que tiene esta industria, esta tecnología. Esta idea del diálogo entre pares, ¿no? A veces cuando hay una persona, digamos, que es mucho más grande o mucho, muy distinta, digamos, a veces ese diálogo es un poco distinto, pero este diálogo entre pares siempre, siempre ayuda, ¿no? A que sea mucho más efectiva el contenido de la participación, perdón, de la comunicación. Esta idea, además, que me gustó mucho de todo el tiempo estar pensando cómo poder construir puentes, ¿no? Simbólicos hacia la sociedad y tener esta idea de apertura de un sector que a veces puede tener imágenes, digamos, distintas. Así que muchísimas gracias por esa gran presentación. Estamos recibiendo preguntas muy interesantes, así que se van a ir preparando para las respuestas. Les recordamos, si quieren, digamos, hacernos algunas más preguntas a los expositores y a las expositoras, conferenciavirtual@untref.edu.ar, conferenciavirtual@untref.edu.ar. Muchísimas gracias nuevamente, Dominique, por esa presentación. Vamos entonces a pasar a nuestro próximo expositor, Gustavo Jiménez. Gustavo trabaja en la Gerencia de Relaciones Institucionales de Nucleoeléctrica Argentina, que es la operadora de las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Gustavo ha participado de varios proyectos nucleares, incluyendo la construcción y puesta en marcha de la central nuclear Atucha 2, la tercera y más reciente central nuclear del país. Gustavo, me refiero obviamente a Argentina, ¿no? Gustavo estudió bioquímica en la Universidad Nacional de Misiones, antes de trasladarse a Buenos Aires, donde cambió de carrera para estudiar relaciones institucionales y convertirse en comunicador nuclear. Gustavo además es cofundador y actual vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Nucleares Argentinos, es oficial de comunicación o Communication Officer de la IYNC Network, perdón Gustavo, después bueno, puedes pronunciarla mejor que yo, disculpa, y ha recorrido el mundo promoviendo el rol de los jóvenes en el presente y futuro de la industria nuclear. Más recientemente participó de la organización de dos congresos internacionales de jóvenes nucleares, en Bariloche en el 2018 y en Sydney en el 2020, donde se destacó como coordinador general en la primera edición en el 2018 y relaciones internacionales en el 2020. Gustavo, te agradecemos muchísimo por estar aquí. Ya mismo vamos a compartir tu presentación. Y te damos entonces el piso. Muchísimas gracias, Gustavo, y adelante. Muchas gracias, Tomás, por la introducción y muchas gracias también por la cordial invitación. Es un placer para mí compartir este panel con personas tan destacadas del ámbito nuclear, sobre todo teniendo la oportunidad de hablar sobre comunicación y licencia social, ¿no? Especialmente, bueno, como decía, gente del área de la divulgación, como lo son Susi, Dominique y Pilar. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a Dominique por haber sido nombrada presidenta de WIN Global hace pocas semanas. Quería trasladarle un mensaje que desde AFNA estamos a disposición para trabajar juntos con WIN y cosechar grandes éxitos como lo hemos hecho en el pasado. ¿Sí? Siguiente slide, Tomás, por favor. Bueno, me gustaría comenzar mencionando rápidamente que AFNA es un grupo multidisciplinario, la Asociación de Jóvenes Nucleares Argentinos, es un grupo multidisciplinario que nace en el año 2016 con el propósito de promover la integración y el debate entre jóvenes profesionales y estudiantes del sector nuclear argentino. Nuestra premisa fue simple: ¿cómo vemos nosotros el sector, los jóvenes, y qué podemos aportar para hacerlo mejor? Por otro lado, también teníamos como objetivo, naturalmente, difundir la tecnología nuclear con fines pacíficos y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestros proyectos, de nuevos proyectos nucleares en nuestro país, siempre fomentando una actitud crítica, ¿no? AFNA también es miembro de la comunidad internacional de IYNC Network o el Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares. Esto es una red mundial de jóvenes estudiantes y profesionales del sector nuclear
que proporciona una plataforma para promover el uso pacífico de la ciencia y la tecnología nuclear e intercambiar conocimientos en áreas como el cambio climático, la igualdad de género y diversidad entre los jóvenes de todo el mundo que comienzan sus carreras en la industria nuclear, ¿no? Bueno, y así básicamente iniciamos nuestro camino, un grupo de jóvenes entusiastas y creyentes de la tecnología nuclear nosotros creemos que puede desarrollar y beneficiar la economía y combatir los efectos del cambio climático. Bueno, de esta manera, para poder lograr nuestros objetivos, entendimos desde el principio, y para nosotros esto era clave, de que desde el día uno entendimos que la planificación de la comunicación y la difusión serían claves a la hora de acercarnos al público no nuclear. Algo que siempre destaco como valor agregado de los integrantes de ASNA es la calidad de sus miembros y la capacidad también de trabajar de manera mancomunada. Tanto técnicos como ingenieros y comunicadores, todos sabemos la importancia que tiene cada perfil, y la verdad es que destaco esto porque en un grupo multidisciplinario normalmente eso es no fácil de lograr, por así decirlo. Bueno, nuestro primer gran proyecto fue competir para ser anfitriones del Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares, o sea que entendimos que este sería nuestro activador y nos posicionaría entre los distintos grupos de interés de nuestro país, ¿no? En Argentina. El Congreso es un evento que agrupa a los jóvenes y futuros líderes del sector nuclear internacional y los principales representantes y empresas de la industria nuclear mundial. Siguiente slide, por favor. Finalmente, el Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares en la ciudad de San Carlos de Bariloche fue un éxito, y para ello trabajamos en conjunto con Women in Nuclear, liderado hoy por Dominique, y naturalmente su capítulo argentino, de Women in Nuclear Argentina, y naturalmente con representantes de IYNC. Esta fue la primera vez que el Congreso, luego de 21 años de existencia, se hacía en un país de América Latina, y sobre todo era muy importante porque era la primera vez que incorporaba la cuestión de género como un eje central en el debate del futuro de la actividad nuclear, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bueno, de esta manera, de más está decir que el evento fue un éxito, evaluado por el indicador que se lo quiera medir, tanto por la presencia de referentes indiscutidos en la materia, como lo fue el director general de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, William Magwood, y representantes de gobierno de Canadá, Estados Unidos, China y naturalmente de la Argentina. O también se lo puede medir por la cantidad y la diversidad de personas que viajaron desde muy lejos para participar del evento. 410 personas de 40 países, para ser más precisos. Nosotros, desde el comienzo, los integrantes de la asociación percibimos la necesidad de contar con un espacio de articulación entre los jóvenes de diversos organismos y empresas que conforman el sector nuclear argentino. Al tiempo que naturalmente se hizo presente la necesidad de abordar aquellas cuestiones que hacen a la agenda de la actividad nuclear en general, ¿no? Siguiente slide, por favor. En este sentido, nosotros consideramos que la licencia social es clave para el desarrollo de la actividad nuclear en nuestro país. Pero, ¿de qué hablamos precisamente cuando hablamos de licencia social? La licencia social se define como el aval o la aprobación de la sociedad, una comunidad local o un grupo de interés para llevar adelante un proyecto determinado. En la industria nuclear, la licencia social es clave para desarrollar nuestra actividad, impulsar nuevos proyectos y generar cambios a gran escala que beneficien a la sociedad, ¿no? No es algo que se pueda tomar a la ligera, algo que pueda lograrse en cuestión de semanas, ni tampoco un proyecto que coincide necesaria o estrictamente con los tiempos de un gobierno. Si se lo ve en esos términos, es muy probable que esté destinado a fracasar o lograr el efecto contrario al que se busca con en la sociedad, ¿no? Tampoco podemos ponernos en una posición superior ni de educadores con las comunidades. No podemos enviar un convoy de científicos a una comunidad para explicarles el número de Avogadro, por así decirlo. Eso no funciona, ¿no? Sino todo lo contrario. Nosotros debemos debatir e intercambiar ideas, escuchar cuáles son las dudas, los miedos y hasta las necesidades que tienen las comunidades, y partir de una base conciliadora para generar un diálogo que sea constructivo, ¿no?
Es por eso que nosotros consideramos importante contar con un grupo multidisciplinario de profesionales y formadores de opinión que puedan entablar debates con la comunidad en general. Los jóvenes y las mujeres en este sentido son vitales. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes, las mujeres y las minorías son más identificables con el público en general. Las generaciones más jóvenes, por un lado, probablemente debido a la era de la información en la que nacieron, tienen una actitud inherente de cuestionamiento a todo. Entonces, cuando un joven respalda algo, se crea una sensación de confianza implícita. Por eso es que este público es clave. Siguiente slide, por favor. Por otro lado, la diversidad es fundamental para comunicarse, interactuar de manera efectiva con el público en general. Porque esto crea un entorno inclusivo donde florece la creatividad y así se amplían las perspectivas, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro como IYNC o el Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear tienen un papel tremendo que desempeñar para fomentar esta diversidad y crear vínculos que sean imparciales entre el público y del público en general y la industria nuclear, ¿no? Siguiente slide, por favor. Por otro lado, y es algo que nosotros solemos conversar mucho, es que debemos dejar de hablar con nosotros mismos, descartar las preocupaciones públicas y estar a la defensiva ante las críticas abiertas. Simplemente eso ya no es viable. Debemos salir de nuestra zona de confort y en lugar de utilizar un lenguaje que sea mutuamente excluyente o una retórica polarizante, nuestro mensaje debe evolucionar hacia una visión global de cómo la energía puede integrarse con otras fuentes de energía, como las renovables, por ejemplo. Es imperativo que nosotros en la industria forjemos asociaciones con grupos que estén fuera de la industria nuclear, ¿no? En este sentido, nosotros consideramos sumamente oportunos los debates con las comunidades y los públicos de interés para la realización de proyectos de gran porte, como lo fue, por ejemplo, la audiencia pública previa a la extensión de vida de la central nuclear Embalse, que hoy ya está de nuevo en funcionamiento y a plena potencia. Hoy en día, la industria del país discute la construcción de una nueva central nuclear, sería la cuarta central nuclear del país, el cual consideramos que es vital para continuar con el desarrollo del sector y el desarrollo de la economía argentina. También consideramos que este tipo de proyecto es muy importante para la creación de nuevos puestos de trabajo y la formación de los futuros líderes del sector. Proyectos de este tipo favorecen la discusión de las ventajas que tiene la energía nuclear para la sociedad y el desarrollo del país. La industria debe generar este tipo de espacios de debate para escuchar a las comunidades y también para informar sobre las ventajas de la tecnología nuclear. Pero para ello debemos trabajar en conjunto con todos los actores que forman parte del sector nuclear argentino, y en esta área yo considero vital, consideramos todos los jóvenes de la asociación, la participación de los jóvenes que están dentro del sector en este proyecto. En este sentido, el aporte que nosotros hacemos desde AGNA para contribuir a la licencia social del sector consiste en enfocarnos en nuestra gente, entablar el diálogo con los estudiantes y los jóvenes profesionales. Después de todo, ellos son los futuros políticos y políticas, los futuros empresarios y empresarias, ellos son los futuros científicos y científicas. En otras palabras, las y los futuros líderes de nuestra sociedad, quienes validarán mañana el trabajo que estamos haciendo hoy. Para terminar, nosotros queremos decirles que nosotros, los jóvenes que conformamos AGNA, nosotros creemos en la energía nuclear. Creemos que nuestro trabajo y el de otros jóvenes como nosotros contribuyen y crean un efecto positivo en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Creemos que la industria nuclear en Argentina y en el mundo beneficia a la sociedad y que contribuye significativamente a minimizar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Es hora de que nuestra industria deje de hablar consigo misma y entienda la importancia que es dialogar con la comunidad, pero que sea de igual a igual, que muestre a los héroes anónimos que tenemos en nuestro país y que la sociedad vea las cosas que nosotros podemos lograr siempre que trabajamos de manera mancomunada, porque ahí está la clave para poder lograr la aprobación del público. Así que bueno, les agradezco mucho por la invitación y por este espacio para poder charlar y sobre todo poder compartir este panel con
con personas tan destacadas del área de la divulgación y con gusto estaré dispuesto a contestar preguntas. Muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa excelente presentación. Tengo tantas cosas anotadas que empecé a pasar las páginas ya. Así que te agradezco, la verdad que le has puesto mucha carne, como decimos acá en Argentina. Algunas dos o tres cositas que me parecieron muy, muy interesantes. Desde ya el rol que mencionás vos de los jóvenes y de las mujeres, el entusiasmo y el efecto multiplicador que puede tener, máximo hoy en día en el mundo de las redes sociales, ¿no? Digamos, este efecto multiplicador tan interesante. Y me gustó muchísimo la idea del tiempo, ¿no? Eso me parece que es una variable muy importante para considerar, el tiempo y la velocidad, ¿no? Digamos, y la aceleración, ¿no? Digamos, cuándo acelerar, cuándo desacelerar, por incluso el efecto de tiro por la culata, ¿no? Que puede llegar a tener en algunas ocasiones. Así que me parece, muy, muy, muy interesante, digamos, cómo poder aplicar y cómo poder ir construyendo lentamente esa licencia social. Así que te agradezco nuevamente. Y avanzo entonces a la última de las presentaciones. Va a estar a cargo de Pilar Sánchez Barreno. Pilar es desde 2000 directora de formación y apoyo a la industria del Foro de la Industria Nuclear Española. Es diplomada en tecnología de la energía y su impacto ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2014 también ha participado del programa de formación Big Bang Partículas Antimaterias en el CERN en Suiza. Actualmente se encuentra cursando el grado de Humanidades en la Universidad Complutense de Madrid, fundadora y coordinadora del Comité de Formación Energía y Educación de Foro Nuclear, miembro del grupo de trabajo Education, Training and Knowledge Management, Educación, Entrenamiento y Manejo del Conocimiento de Foratom en Bruselas, coordinadora del grupo de trabajo de formación y gestión del conocimiento del CEIDEN, y a su vez obtuvo en 2005 un premio a la mejor ponencia de la reunión anual de la Sociedad Nuclear Española con el trabajo El tratamiento de la energía nuclear en los libros de texto. Y además, desde el 2009 nos deleita con la página de internet. Ella fue creadora de El Rincón Educativo, la página de internet www.rincóneducativo.org. Así que, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos tu tiempo en este, ahora, como nos contabas antes, un poco más frío, en esa Madrid un poco más fría. Así que muchísimas gracias y adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer compartir con mis tres compañeros de mesa, aparte de contigo y con Julián Gadano, a quien tuve la oportunidad de conocer en Buenos Aires hace dos o tres años, en un encuentro empresarial que organizamos allí. Y es un placer para mí porque llevo toda mi vida dedicada a esto, a hablar de la divulgación de la energía nuclear. ¿Qué es? ¿Una utopía o una realidad? Creo que todos nosotros ponemos esfuerzos para conseguir, el objetivo común de todos es conseguir la aceptación de la energía nuclear en todos los estamentos de la sociedad, y es un placer ver que el Foro Nuclear está haciendo lo mismo que otros organismos como Wind Global, como el OIEA o como Jóvenes Nucleares. A mí me gustaría brevemente explicar qué es el Foro Nuclear, asociación a la que pertenezco. Es una asociación que trabaja a través de cinco áreas de trabajo, que son comunicación, educación y formación, apoyo a la industria, estudios y apoyo técnico y el Comité de Energía Nuclear. Entre estas cinco áreas lo que queremos es fortalecer la operación de las centrales nucleares, divulgar la energía nuclear entre distintos colectivos, colaborar con otros organismos educativos para fomentar las profesiones científicas y actualmente la igualdad de género en el sector nuclear, y también queremos impulsar las actividades de la empresa nuclear en el exterior. Veo que el público objetivo de casi todos los que estamos aquí es el mismo. Por un lado está el estamento político, para los cuales organizamos encuentros, reuniones y participaciones en jornadas. Tenemos un gran contacto con la prensa a través de entrevistas personales de nuestro presidente con los principales medios del país. Les organizamos visitas a instalaciones y vamos publicando artículos de opinión en sus diarios.
Nos dedicamos muy especialmente al sector educativo, que lo veremos más adelante en profundidad, y otro objetivo común de todos es convencer a la sociedad. Para esto organizamos charlas, hacemos publicaciones divulgativas y todas aquellas actividades que nos permiten dar un paso adelante en la aceptación de la energía nuclear por parte de todos ellos. Utilizamos distintos canales de divulgación. Tenemos una página web donde ahora mismo podéis ver la entrevista a Dominique Mouillet como presidenta de Wind Global, que ha salido hoy en nuestra newsletter y he querido ponerla aquí para que veáis que bueno, estamos en plena actualidad. Os invitaría a visitarla porque tiene una cantidad de información muy importante y que puede ser de utilidad para todos vosotros. Hablamos de distintos temas. Todos queremos no hablar solo de nuclear, sino integrar lo nuclear como una parte entre todos los temas de actualidad en la producción de energía, y recibe 2,5 millones de visitas anuales. También utilizamos las redes sociales. Tenemos distintos canales, distintas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, y conseguimos que nos sigan 13,000 seguidores a través de ellas. Realizamos eventos con personalidades con el objetivo de poner en valor la energía nuclear y conseguir una buena aceptación por parte de la prensa. El año pasado pudimos hacer dos. Veo que Michael Schellenberger colabora activamente, como hemos visto anteriormente, con las asociaciones nucleares, y también tuvimos la presencia en Madrid de Thelma Krug, vicepresidenta del IPCC, que nos presentó el último informe que habían realizado. Estas actividades desgraciadamente se han tenido que suspender por la pandemia, pero es una actividad que seguiremos haciendo en el futuro. Y también nos apoyamos en distintas publicaciones. Tenemos la newsletter, que va dirigida a 4,000 destinatarios. Tenemos infografías, como ya también se ha expresado anteriormente por Susan, de la OIEA. Y luego tenemos otras publicaciones dirigidas más a público político, como puede ser el Resultados y Perspectivas, donde plasmamos la realidad de la industria nuclear durante un año y la utilizamos junto con el Vademécum Energía 2020 para visitar a los políticos. Y luego, en el plano más industrial, tenemos un catálogo de la industria nuclear española, que lo que pretende es poner en valor a nuestras empresas, y lo utilizamos principalmente en las relaciones internacionales, tanto con embajadas españolas en el exterior como con embajadas de otros países en España. Un público muy, muy, muy importante para nosotros es el sector docente, tanto el alumnado como el profesorado. Nosotros creamos hace, bueno, como unos 10 años, 8 o 10 años, una página web dirigida al profesorado, que es Rincón Educativo, que, como ha dicho Tomás, lo podéis ver en esta dirección de URL, donde ofrecemos recursos educativos sobre energía y medio ambiente para distintos públicos. El objetivo de esta página, que ha sido realizada por profesores y está dirigida principalmente a profesores, es poder facilitar a los docentes una información interesante para que ellos puedan utilizar en sus clases. No decimos darles una clase hecha, pero sí ayudarles muchísimo a que para ellos sea mucho más fácil explicar no solo la energía nuclear, sino los distintos tipos de energía. Recibimos más de 1,000,000 de visitas anuales, sube considerablemente, y como podéis ver en la parte de abajo, de los 10 países primeros que se conectan al Rincón, 9 son países de Latinoamérica. Veis que Argentina, México siempre lidera el ranking. Argentina, España, vamos turnándonos el segundo y el tercer puesto, pero como veis, sois muy activos en este sentido de visitar nuestra web. El Rincón Educativo tiene distintas áreas de trabajo, como son congresos, recursos educativos, cursos y charlas, visitas, noticias y el aula virtual, que veremos ahora un poquito más despacio. Y a través de estas actividades intentamos difundir información de actualidad y objetiva sobre todas estas tecnologías. El aula virtual fue creada en el año 2016 y de entonces ahora hemos realizado más de 50 cursos, hemos capacitado a más de 2,000 profesores, son cursos totalmente gratuitos y se hacen en un formato Moodle, y como veis en la parte inferior, pues todos al final hablamos de lo mismo. Queremos hablar de energía en general, específicamente de energía nuclear, protección radiológica, protección del medio ambiente, aplicaciones de la tecnología nuclear, y últimamente estamos hablando mucho de robótica en el campo nuclear. Tengo que decir
decir que en el curso de robótica nos ha ayudado muy activamente GEDES, la empresa GEDES España, la empresa en la que trabaja Dominique, porque tiene un campo de robótica muy especializado y nos ayudó mucho a poner este curso en marcha y a tutorizarlo. Nosotros nos dirigimos, como os he dicho, en el rincón a todos los tipos de público, pero es verdad que nuestro público objetivo es el profesorado de educación secundaria. Esto es los profesores que tienen alumnos entre 12 y 18 años, ya que pensamos que ellos son los que más trabajan estos temas. Respecto a los recursos educativos, aquí tenéis algunos ejemplos de materiales que nosotros hacemos para distintos tipos de público. Los tenéis para educación primaria de 6 a 12 años, educación secundaria de 12 a 18 y todos los niveles que no solamente valen para educación secundaria, sino también valen para universidad y público en general. Trabajamos con monográficos, como puede ser el de Chernóbil, fusión, vehículo eléctrico, seguridad nuclear, el año de la tabla periódica y demás, pero estos monográficos también se los damos en pequeñas dosis, es decir, que el profesor que solo quiere una información determinada sobre cualquier elemento de seguridad no tiene que trabajar el monográfico entero, sino se lo facilitamos en capítulos chiquititos para que ellos puedan verlo. También tenemos juegos para que ellos puedan disfrutar o temas de protección radiológica, como veis. Voy a entrar muy brevemente en lo que es al rincón educativo, donde veis en el apartado de recursos educativos que el docente puede elegir el tema que quiere ver. Veis que hay una gran variedad de temas. También puede elegir el nivel al que va dirigido el material, el origen del mismo. No solo publicamos recursos propios, sino también de alumnos y profesores y de otras web educativas. Y luego también como tipo de material. Puede elegir por imágenes, infografías, láminas, personajes, teoría, vídeos. Bueno, lo que queremos es facilitar la labor de ello para de una primera visión poder encontrar todos estos materiales. La página tiene la mayoría del contenido lógicamente en español, pero sí que como un 25-30% de contenidos ya están traducidos al inglés. Este sería un ejemplo muy general de un proyecto de protección radiológica. Como veis, hay una parte dirigida a educación primaria, una parte dirigida a educación secundaria y luego tenemos una parte dirigida al profesorado en el que le damos una guía de utilización del proyecto y de puesta en práctica en el aula en función del tiempo de que dispongan. Este proyecto se puede llevar al aula en una semana, en 15 días, en un mes o en un curso escolar completo. Y luego la justificación de este proyecto por asignaturas, debido a que es un proyecto que trabaja por competencias básicas. Es decir, no solo trabaja el área de la energía, sino trabaja el área matemática, el geográfico y demás. Y luego trabajan por una tarea final, como veis aquí, que creemos que es un poquito más divertido y práctico para los chicos, en el que esta tarea para los alumnos de primaria es la visita a un servicio de radiología de un hospital, con lo cual ellos la tienen que preparar con antelación para saber lo que van a ver, cómo tienen que ir, lo que les va a costar y demás, y para secundaria la construcción de un contador Geiger. También nos apoyamos en un boletín informativo que distribuimos a más de 2.300 contactos, donde ponemos la actualidad del sector y las principales publicaciones en la web. Y luego hemos puesto en marcha el Twitter, que la verdad es que estamos contentos porque ya llevamos más de 1.800 seguidores y va aumentando considerablemente. Tenemos programas de colaboración con otras entidades, como por ejemplo participamos en distintos grupos de trabajo y tenemos programas de capacitación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Red LANEN, que es la Red Latinoamericana de Capacitación en Energía y Tecnología Nuclear, y colaboramos con la NEA de la OCDE. Con el Organismo Internacional de Energía Atómica participamos en dos proyectos. Uno es de capacitación sobre tecnología nuclear. Formamos parte de los ponentes expertos del curso de formación de formadores en tecnología y ciencia nuclear, cuyos objetivos son estos que veis aquí, que principalmente es facilitar el conocimiento de la energía nuclear formando a los ponentes y además facilitarles recursos didácticos y herramientas TIC que ellos puedan utilizar en el aula
y que utilicen para el desarrollo de sus propios proyectos. Estos propios proyectos se están almacenándose en un repositorio de material didáctico sobre estos temas por país, y el objetivo es crear junto con el OIA un repositorio para todos los países de la red LANEN, que como sabéis son los de América Latina y el Caribe. Hemos hecho dos cursos presenciales en Costa Rica y en Uruguay, y vamos a hacer un tercero en Chile a finales de año, que se retrasó por disturbios sociales y que después por la pandemia se ha tenido que hacer online, pero que ha tenido muy buena aceptación. Además, trabajamos en el desarrollo de láminas interactivas. Veis que tenemos 15 láminas interactivas realizadas todas en español y algunas de ellas en inglés, que podéis encontrar también en nuestro rincón educativo, y que son láminas que tratan sobre distintos temas de actualidad, como pueden ser estos que estáis viendo vosotros, y que vamos a seguir haciendo. ¿La ventaja de estas láminas cuáles son? Pues mirad, son láminas que se pueden trabajar en tres niveles de profundidad. Una es utilizarla como una simple lámina que puede utilizar el profesor en clase como papel, vamos a decirlo así. Otra es que a través de estos QR se enlazan a documentación del Rincón Educativo y el OIEA o la Red LANEN, que pueden ser o bien vídeos, infografías, documentos y demás en función de cada una, donde se les amplía información. Y luego es que a través de estos QRs se puede realizar un curso autoasistido desarrollado por la red latinoamericana de LANEN, y el cual vosotros podéis ir, o la persona que lo hace, comprobando vuestros propios avances. También participamos en los talleres de mentoring organizados por la NEA de la OCDE. Se hizo en España hace 2 años, el primero que se hacía en Europa, que se realizó en la ciudad de Ávila. Se organizó en colaboración con WIN España, y también fue inaugurado por el director general de la agencia, Mr. Magut, que estuvo allí con todas las mentoras que participamos en el programa. Fuimos representantes mujeres de la industria, y la verdad es que se han realizado 2 ya en España. Esperemos este año no se pueda hacer, pero que retomemos esta actividad del próximo año, porque fue de gran interés y muy, muy, muy apreciado por todas las estudiantes. Participaron una media de 50 estudiantes de educación secundaria de la ciudad donde se realizaba. Y para terminar, me gustaría presentaros un proyecto que acabamos de poner en marcha y que estamos, bueno, muy ilusionados con ellos, que es el proyecto Aprende Conciencia. Aquí queremos jugar con la palabra conciencia y conciencia, porque el objetivo es que la gente que participe no solo conozca la ciencia, sino conciencia sobre la ciencia. No va dirigido solo al profesorado, va dirigido al público en general, y yo os invitaría a que participaseis en la próxima conferencia, que va a tener lugar el martes próximo, 20 de octubre a las 6:30 hora española, sobre el radón, el gas radón, el gran desconocido. Esta conferencia nos la impartirá José Luis Gutiérrez Villanueva, que es experto en medición del radón. Y si os queréis apuntar, únicamente tendréis que entrar al Rincón Educativo, tenéis un banner superior donde viene toda la información y donde os llevaría a la ficha de inscripción para poder participar. Nosotros estaríamos desde luego encantados de veros en esa conferencia y de que nos acompañarais. Y con esto termino, y estoy, bueno, pues abierta a cualquier pregunta que el público quiera hacer o que los demás conferenciantes quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por esa excelente presentación, con mucho contenido y muchas invitaciones a distintos eventos. Allí estaremos todos. Gracias por eso. Me pareció muy impactante, ¿no?, los materiales que han desarrollado, ¿no? Estas láminas interactivas, la verdad que son formidables. Y me imagino, mientras vos hablabas, yo me imaginaba cómo sería usar eso en un aula, ¿no? Y cómo puede cambiar toda la dinámica, incluso con jóvenes que ahora con el celular, ¿no?, digamos, es algo como mucho más accesible, ¿no? Y la importancia de estos desarrollos educativos y de empezar desde muy chiquitos a familiarizarlos con esto. Así que me parece súper, súper interesante. Bien, ahora, gracias por esa presentación, de verdad, Pilar. Ahora, tenemos entonces muchas preguntas. Voy a seleccionar, en mi calidad de moderador, puedo elegir, digamos. Voy a ir entonces, si les parece, las preguntas que seleccioné para cada uno de ustedes, pero voy entonces, hago la pregunta, responden y paso a la siguiente pregunta para el otro expositor, si están de acuerdo.
Vamos entonces en el orden en el que fueron haciendo las presentaciones y nuevamente, antes de eso, gracias a los cuatro porque la verdad que ha sido un panel muy, digamos, con mucho contenido y muy diverso, digamos, en los distintos temas que fueron tocando. Tengo dos preguntas para Susi para empezar. Y leo literal, ¿no? Digamos, la persona que hace la pregunta dice, muy, muy interesante la iniciativa con jóvenes que desarrollaron para el Departamento de Energía de Estados Unidos. ¿Le parece posible desarrollar este tipo de iniciativas en otros contextos, como por ejemplo en América Latina? Esa es la primera pregunta, y hago la segunda y te dejo, Susi, responder. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que son los principales atractivos que la industria nuclear tiene para ofrecer a los jóvenes con el fin de promover su aceptación y atraerlos a participar en proyectos nucleares? Entonces, la primera sobre América Latina, si es aplicable el programa, y la segunda sobre el atractivo para jóvenes. Excellent questions. Excelentes preguntas. Muchísimas gracias por quien las haya hecho. Quisiera decir que para estos grupos de millennials, nosotros los diseñamos teniendo en mente que ellos pueden tener este formato y esta marca puede ser aplicada en cualquier parte del mundo. Entonces, yo extiendo esto, se los cedo a ustedes y les hago saber que nosotros los armamos, hicimos uno en Tokio, en Japón, el Instituto de Tokio de Tecnología, tuvimos más de 100 alumnos, fue un éxito rotundo. Y siendo que era una reunión de IFNEC en aquel entonces, bueno, teníamos oradores, presentadores y expertos en la materia de todas partes del mundo que participaron también. Esto realmente fue un evento muy especial y son muy escalables, por otra parte. Yo sugeriría que si quieren poner un grupo de millennials sobre nuclear, pueden hacerlo. Si lo quieren hacer en conjunto con el Departamento de los Estados Unidos de Energía, pueden contactarse al Departamento de Energía Nuclear y hablar con quienes hacen la parte logística para ver cómo lo hacen. Pueden firmar un memorando de entendimiento. Realmente es un acuerdo muy flexible. O pueden hacer su propio grupo de millennials. Algunos, bueno, obviamente que haya interacción en la comunicación, que sea divertido y entretenido, tener expertos en la materia para poder tener una conversación y que sean pertinentes a la audiencia joven que los está escuchando. Y también un muro de Twitter en cada evento para que la gente pueda ver y pueda hacerse oír desde Twitter. O también tener un vivo en Facebook para que haya interacción desde los medios sociales durante los eventos. Sugiero que lo hagan, que hagan este cáucaso o este grupo nuclear de millennials y esto puede extenderse en todo el mundo. La segunda pregunta es muy buena y esta es mi opinión personal. ¿Qué pienso yo son los principales beneficios que atraen a los jóvenes para que ellos se empapen más de lo nuclear? Definitivamente el impacto que esto tendrá sobre el cambio climático, algo que los jóvenes pueden entender muy bien y responden positivamente cuando se enteran de lo nuclear y lo aprenden mejor. La capacidad de crear sistemas de energía limpias, porque creo que muchos jóvenes realmente son muy positivos con respecto a las energías renovables. Y si hablamos de empardar la nuclear con lo renovable para generar un sistema de energía nuclear completamente limpio, es una forma fácil de lograr que lo renovable es intermitente, es un hecho de la vida. Y también lo nuclear 24/7, una fuente libre de carbono para la energía. Bueno, obviamente tenemos muy buena historia para contar con respecto a la realidad del combustible gastado. Y esto abre toda una vía para poder hablar acerca del cambio climático, la solución a través de lo nuclear. Y luego lo siguiente que pienso que muchas personas de todas las edades han respondido en conversaciones que yo he tenido, tiene que ver con la invasión de los diseños de reactores avanzados, diseños de menor tamaño, reactores modulares pequeños. Incluso en los Estados Unidos están desarrollando una aplicación de un microreactor móvil que puede ser utilizado por el Departamento de Defensa. E incluso algunos de los microreactores pequeños pueden ser puestos en el espacio exterior, en la Luna o en otros planetas para dar energía a
a misiones espaciales, ser físicamente la energía en la Luna o en Marte, la fuente de energía en la Luna o en Marte. Estos avances de tecnología creo son muy interesantes, beneficios que abren los ojos de quienes son desconocedores en la materia. Gracias por las preguntas. Por esa respuesta tan buena y abarcativa. De paso, también los invito digamos, nosotros la semana pasada hemos tenido toda una charla como esta sobre temas, digamos, de innovación, y se tocó el tema de los SMRs, así que también los invito a hacer clic en esa otra charla como para que también puedan verlo. Gracias, Susi, por mencionar eso. Paso entonces a la pregunta para Dominique y leo la pregunta que nos hacen. Dominique, en los últimos años hemos visto una creciente participación y movilización de las mujeres en distintos foros, incluyendo el ámbito nuclear. ¿Cuáles son los principales desafíos en el corto plazo y qué vínculos aprecia en la promoción de una mayor perspectiva de género en la industria nuclear y el fortalecimiento de la sustentabilidad de los proyectos nucleares? Los principales desafíos y cómo, digamos, promover la perspectiva de género en la industria nuclear. Gracias, Dominique. Gracias, Dominique. Bueno, el desafío principal es básicamente... Sí, en realidad podría ser de WIN o en general de las mujeres en el ámbito nuclear, cualquiera de las dos cosas que usted decida. Yo creo que existe algo muy importante para las mujeres. Tenemos que comunicarnos mucho y básicamente poder ser muy presentes en las redes sociales, porque nosotros pensamos que cuando las mujeres están hablando, cuando hablan al público, básicamente ellas confían en el público. Y entonces, en este sentido, realmente expandimos nuestra presencia en el campo nuclear y vemos que cada vez más mujeres son conscientes acerca del rol que ellas pueden jugar para promover la energía nuclear y para poder dar una comprensión al público y compañía al público cuando ellos hablan, cuando se expresan, cuando van a los contactos con los alumnos, a la generación joven, cuando ellos hablan con otras asociaciones, de modo tal que yo pienso que es muy importante para nosotros poder comunicarnos cada vez más y también poder utilizar los medios sociales, pero a su vez también utilizar las palabras de la generación joven y poder comunicarse también a través de las generaciones jóvenes, porque ellos son la forma de hacerlo. Ellos lo hacen de esta manera. Son personas que están muy activas y pensamos que realmente para nosotros es un desafío. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser visibles, hacernos más visibles. Necesitamos trabajar en nuestro mensaje. Tenemos que trabajar en nuestra identidad y también ser reconocidos como una red de expertos y poder, de alguna manera, tener la legitimidad, poder ser invitados a muchas ocasiones, en muchas circunstancias, organizaciones y también muchas otras instancias. Para nosotros es realmente un gran desafío y este desafío obviamente pasa por la comunicación. ¿De acuerdo? En relación a la cuestión de género, lo que estamos desarrollando en todo lo que sea Wind Global y en distintos países es realmente atraer a jóvenes a nuestro sector, alentando a las mujeres jóvenes a que se unan al sector nuclear, para concientizar sobre el gran interés que hay en que las mujeres se involucren en este sector,
para realmente así, realmente poder trabajar con una perspectiva de género, lograr participar tratando este tema del género también en nuestra industria. Son cosas que llevamos a cabo desde hace mucho tiempo y realmente que este es un momento donde seguir trabajando en esto de manera activa vale la pena. Son muchas las organizaciones que están poniendo sobre la mesa el tema de género como una ventaja y no como una diferencia, como ventaja. Gracias, Dominique, por esa respuesta tan completa. Gracias. Creo que quedó claro en función de la pregunta. Paso entonces rápidamente a las dos preguntas para Gustavo, las dos que seleccioné, y leo. Gustavo, ¿crees que la industria nuclear está adaptándose exitosamente para llegar de manera efectiva a los jóvenes o ves desafíos presentes que la industria nuclear aún debe superar? ¿Cuál es el rol clave que las organizaciones de la sociedad civil pueden tener en este ámbito? En realidad es parte de la misma pregunta. Eran dos en una, viste, que aprovechan y hacen dos por uno. Y la segunda pregunta es, destacan lo que vos decís sobre no hablar entre nosotros, tal como muy bien expusiste, no nosotros dos, sino nosotros en el sector, sino abrirse a otras partes del sector. Lo que te preguntan es cómo hacerlo, porque lo que destaca esta persona que pregunta es que muchas veces hay bastante antinuclearismo, es la palabra que usa, en los medios. Así que esos dos conjuntos de preguntas, si podés atenderlos, te agradezco mucho. Claro. Bueno, Tomás, muchas gracias por la, muchas gracias por la, por las preguntas y también por la gente que estuvo escuchando y viendo este webinar. Bueno, primeramente, una cosa que yo destaco a título personal, esto, ¿no? Una cosa que yo destaco y algo que me gusta mucho de la industria nuclear es que la capacidad de resiliencia que tiene, ¿no? Y hoy por hoy no es una palabra que es muy, muy popular. Por no decir cliché, ¿no? Decir hoy mucho la palabra resiliencia. Pero bueno, también estamos en una situación, el mundo está en una situación atípica que ha obligado a todas las organizaciones, a todas las personas, a todos los individuos en sí, a recuperarse, ¿no? A reinventarse y seguir adelante. La industria nuclear, yo creo que en Argentina está en constante evolución. Nuestra industria nuclear, yo estoy muy orgulloso del desarrollo nuclear que tenemos en Argentina, de 70 años, y yo creo que sí que se adapta a los jóvenes. Yo creo que hay mucho espacio para desarrollar a los jóvenes. Bueno, nosotros en Argentina estamos orgullosos de tener directamente la carrera de ingeniería nuclear, ¿no? Que la dicta el Instituto Balseiro, en Bariloche, así que somos la cuna, digamos, por así decirlo, de esta región en crear profesionales o en, digamos, en capacitar profesionales en el sector nuclear. Y en los últimos años nosotros estuvimos teniendo muchos desarrollos de proyectos, como lo es la construcción en este momento del reactor RA10, que lo lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica, el primer reactor modular pequeño, el SMR KM25, que se está construyendo también, y bueno, obviamente la extensión de vida de la central nuclear Embalse, la construcción y puesta en servicio de la central nuclear Atucha 2. Son proyectos, los proyectos sirven para desarrollar la industria y también para desarrollar las capacidades de la gente, y en este sentido yo creo que si nosotros vemos hacemos una línea de tiempo de los proyectos que se vienen llevando adelante en Argentina, creo que sí que la industria se está adaptando y da oportunidades a los jóvenes. Sin embargo, es algo que no tenemos que descuidar y que tenemos que estar constantemente viendo y viendo qué áreas podemos mejorar para que pueda alcanzar a todos, ¿no? Jóvenes, mujeres, y digamos, en este sentido creo que es muy importante como hacía esa segunda pregunta en una. Yo creo que en este sentido las sociedades civiles son clave, porque nosotros podemos, a partir de este espacio, podemos entablar comunicaciones tanto con las comunidades, pero también con la industria, poder trasladar o ver desde otro punto de vista cuáles son las necesidades que los jóvenes demandan para la industria, ¿no? Eso por un lado. La otra pregunta decía, ¿me recordás? ¿Cómo
cómo salir, digamos, de nosotros mismos y hablar con otros sectores cuando hay mucho, dice esta persona, antinuclearismo en los medios. Sí, bueno, mira, a mí eso me parece, de hecho esa es la razón por la cual yo decido venir a la industria nuclear o desarrollar mi carrera en la industria nuclear, porque siempre encontré muy interesante y un desafío muy importante poder entablar, llevar un tema tan complejo como es la energía nuclear al público no nuclear, y también, por supuesto, a la gente que dice que no. Y una cosa que yo destaco es que la mayoría de la gente que normalmente se opone a este tipo de tecnología es porque no tiene toda la información. Y en este sentido yo destaco una cosa que decía Susi en su presentación, que es muy importante que nosotros conozcamos a nuestra audiencia, entablar una comunicación y mantener un diálogo. Y en este sentido, a mí me gusta una cosa que yo mencionaba cuando hablaba hace un momento, era el hecho de utilizar a nuestros héroes, utilizar en el sentido de poder mostrar, ¿no?, a nuestros héroes anónimos. Hay mucho sentido de orgullo en el trabajo que hacen muchos jóvenes y muchos profesionales en el sector nuclear, y creo que esa es la clave para mostrar el sentido de orgullo que ellos tienen a la hora de realizar su trabajo. Y a mí me parece que entablar siempre una comunicación mostrando el desarrollo que generan y las oportunidades que hay para la gente en el sector nuclear y el aporte tan importante que hace el sector nuclear en la sociedad, como por ejemplo el cambio climático. Y hay mucha gente en el sector, y una cosa que yo destaco mucho es, nosotros sin duda, yo considero que la industria nuclear está ayudando a hacer el mundo de un lugar mejor, y la tecnología y el desarrollo nuclear sin duda tiene un impacto positivo en la sociedad. Y yo creo que este tipo de mensajes es muy importante trasladarlo, pero siempre desde el punto de vista del diálogo y de intercambiar opiniones. Yo creo que si nosotros tenemos la capacidad para poder instalar un diálogo y conversar, escuchar al otro, pausa, y que yo pueda responder o dar mi punto de vista, yo creo que siempre va a salir algo constructivo desde ese lado. Te agradezco muchísimo, Gustavo, muy, muy clara la respuesta. Por último, vamos a la pregunta para Pilar. ¿Por dónde crees que pasan los principales desafíos o las principales demandas del público hacia la industria nuclear con el fin de expandir su atractivo o licencia social? Te preguntan eso. A ver, yo creo que en cada país tenemos una problemática distinta. En el caso de España, yo creo que pasa por conseguir el apoyo político a la energía nuclear. Si tuviéramos el apoyo político, tendríamos más mano abierta para poder hablar con mucha más claridad, tanto con prensa como con los propios políticos, como con la sociedad. El problema es que hay una imagen preconcebida de la energía nuclear con una serie de tabús, como pueden ser el tema de los residuos, y hay colectivos, ya no digo antinucleares, sino colectivos dentro de la sociedad, a quien por mucho que le expliques no llegas a nada. ¿Por qué? Pues porque de una noticia, incluso positiva, puede aparecer también un titular de prensa negativo, y un titular hace mucho daño. Luego también en el tema educativo tenemos el problema de que la energía nuclear no se trata bien en los libros de texto. O sea, en la mayoría es un porcentaje muy, muy mínimo cuando en los libros de texto se habla en positivo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque todos hablan de Chernóbil, todos hablan ahora de Fukushima y todos hablan de las bombas atómicas. Entonces, la única visión positiva que se da en general de la energía nuclear es la utilización en medicina. Pero el resto de aplicaciones, como pueden ser en alimentación, agricultura y demás, se tratan en muy pocas ocasiones. Bien. Muchísimas gracias, Pilar, por la respuesta. Y muchísimas gracias a los cuatro por las excelentes presentaciones y por la ida y vuelta en las distintas preguntas y respuestas. Para finalizar, o antes de finalizar, quiero invitar al director del programa, al director de Progeni, Julián Gadano, a cerrar el evento con unas palabras finales. Julián, adelante. Muchas gracias, Tomás. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por darme el piso. Y lo primero que quiero hacer es agradecer sinceramente
a todos, digamos, en cara hoy de los cuatro que están aquí presentes, pero a todos los que han participado de estos cuatro eventos, que han tenido la generosidad de darnos su tiempo, de preparar excelentes presentaciones. Todos se tratan de gente muy ocupada. Comenzamos hace un mes con Bill Magwood. Aprovecho para mandarle un saludo. Bill Magwood es el director general de la Agencia Nuclear de la OSD, de la cual la Argentina, por cierto, es miembro. Y a todos los que han participado aquí, que, repito, con mucha generosidad nos han donado su tiempo, a veces en horarios incómodos, desde la costa oeste de los Estados Unidos, muy temprano, hasta quizás el caso más extremo, mi amigo Ding Yang, que estuvo en la medianoche de Beijing hablando con nosotros. Así que desde ya estoy muy agradecido, se lo digo aquí de manera presente a las y los cuatro presentadores de hoy. He disfrutado de sus exposiciones. Nos hemos relacionado previamente y los conozco y las conozco y sé cómo abordan estos temas de manera tan completa y con tanta dedicación. En segundo lugar, quería, primero, antes que hacer dos comentarios breves respecto de los contenidos, manifestar el orgullo que nosotros tenemos. Se habló de aquí de perspectiva de género, respecto de la representación de género que tuvieron estos paneles. Tuvimos prácticamente mitad y mitad hombres y mujeres. Creo que ha sido matemáticamente así, si me equivoco, me equivoco por un panelista. No fue un gran esfuerzo, hay muchísimas mujeres de las cuales aprender mucho en este sector. Es simplemente abandonar ciertos prejuicios, ir y buscarlas y darles el lugar para que hablen. Así que me siento orgulloso por eso, por poder, digamos, en la práctica, trabajar con un tema que para nosotros es muy importante y en general, por suerte, es muy importante en el mundo y también en este país, que es el tema de género. Quiero cerrar con una invocación a los contenidos que trabajamos aquí. Nosotros cuando organizamos el programa teníamos tres conceptos dando vueltas que se transformaron en los tres paneles, que están muy relacionados entre sí. Cambio climático, innovación y licencia social. Respecto al cambio climático, licencia social que tiene que ver con que a la gente le guste lo nuclear, digamos, ¿no? A mí no me gusta mucho esto de, lo hemos hablado con Susi muchas veces en IFNEC, lo de licencia social, ¿no? Me gustaría más amor social, no que la gente nos tolere, sino que nos quiera. Es lo que uno busca de la pareja, por ejemplo, es decir, que a mí que mi esposa me tolere, bueno, está bueno que me tolere, pero prefiero que me quiera más que me tolere. Lo mismo pasa aquí. Y digamos, me quería referir un poquito a cada uno de estos tres conceptos. Respecto al cambio climático, si no hacemos algo, es la próxima tragedia que se nos viene, es la próxima tragedia social. Los países del mundo no están cumpliendo con los compromisos de la Cumbre de París de 2015, no lo están haciendo y ya pasaron 20 años del siglo XXI, y a nivel experto, todo el mundo está convencido que es muy difícil cumplir con los objetivos de la Cumbre de París sin energía nuclear, porque la energía nuclear es una energía limpia, que con las innovaciones tecnológicas correspondientes puede ser un muy buen socio de las energías renovables. Tienen que pasar cosas para eso, también hay que decirlo. El tema es que quizás desde el sector nuclear, desde la industria nuclear, tenemos que dar un paso en el sentido de dar respuestas diferentes a las que vimos en los 70 años pasados. No porque las respuestas de los 70 años pasados, respuestas tecnológicas, hayan estado mal, pero responden a un mundo diferente. Hoy se genera energía de una manera muy diferente que hace 20, 30 años, de manera más flexible, autogeneración, la revolución de las renovables, es decir, hay un mundo que ha cambiado, un mundo que necesita de energía nuclear, pero quizás de una energía nuclear que se piense de nuevo. Y justamente eso nos lleva al segundo concepto, que es la innovación. Innovar no es hacer ciencia, y hacer ciencia no es necesariamente innovar. Uno puede innovar en la manera que va a trabajar, puede usar otro medio de transporte, puede usar transporte público, puede usar medios de transporte eléctricos. Vamos a tener que innovar en esta convivencia con la pandemia. Es innovar es hacer las cosas de otra manera para buscar mejores resultados, ¿sí? Innovar en ciencia es trabajar desde ambas perspectivas, es decir, es respetar el método científico, respetar esa forma de construir conocimiento y al mismo tiempo tratar de hacerlo de una manera innovadora para que la energía nuclear sirva para dar respuestas desde la energía al cambio climático. La energía, de manera directa o a través del transporte, explica el 53%, explicó en 2018, el 53% de las contribuciones negativas al cambio climático. Es decir, algo hay que hacer.
Entonces, la industria nuclear, que está muy activa, créanme, muy activa en buscar innovación, reactores pequeños, reactores modulares, de algo, de esto habló Gustavo, de lo que se está haciendo también en Argentina en ese sentido, y por suerte se hace atravesando gobiernos, y eso es bueno, y es bueno que lo sigamos haciendo así. Y por último, la licencia social. Permítame referirme a un ejemplo de una industria con la que tenemos muchos puntos en común, que es la industria aeronáutica, ¿sí? La industria aeronáutica es una industria que, como la nuestra, gestiona muchísimo riesgo, ¿sí? Y ese es el punto. Sin embargo, la industria aeronáutica tiene dos cosas, o sea, cuando hay un accidente en un avión, que siempre es una tragedia, no se pone en cuestión toda la industria. A la industria nuclear le pasa eso. Y permítame dar dos ejemplos que me parece que tiene la industria aeronáutica y que necesita reconstruir, porque también la tuvo en el pasado la industria nuclear. Por un lado, a la gente le encanta volar en avión. Volar en avión tiene appeal, es lindo, es atractivo, porque implica trasladarse de un lado a otro, cambiar, etc. A mí me gusta muchísimo volar en avión, me gustan los aviones desde que soy chico, pero en general tengo datos que muestran que la industria aeronáutica, es decir, transportarse en un avión, tiene appeal, tiene atractivo. La industria nuclear, lamentablemente, tiene un problema ahí. Ahora, es súper atractiva. Cuando nosotros llevamos estudiantes, y Gustavo puede dar fe de eso porque es el más experto, mucho más experto que yo en eso, a las centrales nucleares, los chicos quedan fascinados, la gente queda fascinada, porque hay tecnología detrás, no solo hay un commodity, hay trabajo humano, investigación, desarrollo, y hay empleos, hay desarrollo económico. Es decir, hay que buscar la manera de enamorar nuevamente. Y hay miles de elementos para enamorar, muchísimos. No hay que inventar nada, hay que ponerlos adelante nada más. Y el segundo elemento es que el transporte aéreo es directa, claramente muy útil para la gente. Si yo quiero visitar a un familiar que vive en Neuquén, ¿sí? Si yo quiero visitar a mi padre que vive en Neuquén, si yo quiero tener una reunión de trabajo, bueno, ahora nos hemos acostumbrado a tenerlas de otra manera, pero si quiero cerrar un contrato, si quiero visitar un familiar, si quiero satisfacer una necesidad, me tomo un avión y estoy en ese lugar rápidamente. La energía nuclear, la gente enciende la luz, las fábricas arrancan, los automóviles eléctricos arrancan, pero uno, en general, los jóvenes, los millennials, no se preguntan de dónde viene la energía. Que sea barata, que sea rápida, y ya está. Entonces, tenemos que estar ahí. La energía nuclear es limpia. La energía nuclear implica desarrollo tecnológico. Digamos, está todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es permanente. Implica, además, estar todo el tiempo pensando en desarrollos tecnológicos. Hay que mostrar lo que se está haciendo. La industria nuclear está muy activa. Entonces, volver a enamorar, no solamente conseguir licencia social, sino volver a enamorar y mostrar por qué la industria nuclear es necesaria en el mundo de hoy. Cierro con una frase que pensaba decirla de otra manera, pero me inspiró Gustavo hoy, este tema de dejar de hablar únicamente con nosotros mismos. Es vital, es central. Formamos parte de un mundo que tiene necesidades. Nosotros somos ciudadanos de este mundo. Las cosas que yo he visto en los encuentros de jóvenes, a lo que he tenido la suerte que me invite los Millennial Caucus, los encuentros de los congresos de jóvenes, ciudadanos del mundo, gente que trabaja, que tiene problemas de empleo, que no los tiene, que tiene alegrías, que tiene tristezas, que enfrenta los problemas globales, la energía nuclear es parte de la solución. Ahora, para seguir siendo parte de la solución, tenemos que siempre pensar cómo estar a la altura de los desafíos que vienen. Bien, esto un poco intentamos presentar aquí. Fue un lujo, sinceramente, yo estoy muy contento, muy orgulloso, como siempre, aprendí de todos los que estuvieron hoy y en las sesiones pasadas. Espero que lo hayan podido aprovechar y desde ya les agradezco muchísimo a Tomás por haber moderado hoy y a los cuatro presentadores. Hoy, Gustavo, te tocó ser minoría masculina en este panel femenino y tan creativo y tan de tan alto nivel. Así que muchísimas gracias a todos. Le vuelvo a dar la palabra a Tomás para que cierre el panel y la actividad. Gracias, gracias a todos los presentes hoy. Bien, gracias nuevamente, Julián, por esas palabras de cierre. Gracias a los expositores. Y con esto damos por concluido el encuentro de hoy. Les deseamos mucha felicidad y que se cuiden mucho en este momento tan complejo del mundo. Gracias a todos y a todas. Un saludo.
Gracias.